los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En la exposición rural de Palermo estuvimos con la gente de CLAS revisando las características de su picadora Jaguar. Estuvimos con los amigos de Yacto, con quienes conversamos sobre las características de su fertilizadora Uniport 5030 NPK. Revisamos las características de la computadora color CAS 5100 de Control Agro para siembra variable con comunicación Wi-Fi. Continuamos en la tradicional exposición rural de Palermo, en donde nos encontramos con la gente de CLAS, quienes exhibían sus cosechadoras Tucano, su tractor Serion y su picadora Jaguar, entre otros equipos. Con ellos conversamos sobre las características de esta última máquina, dotada de telemetría, medición de rendimiento y con novedades en el software que procesa esos mapas, además de otros dispositivos que mejoran la precisión y eficiencia del equipo. Hola, mi nombre es José Ignacio Zuñe, yo soy el responsable de Agricultura de Precisión para CLAS y acá les voy a comentar lo que trajimos a la Rural de Palermo 2019. Bueno, en Palermo vamos a mostrar una Tucano 560 con un cabezal de girasol, de 12 surcos a 70 centímetros. La Tucano ya viene equipada de serie con telemetría, mapeo y piloto GPS. También tenemos en el stand el Serion, que es el tractor más grande que traemos de CLAS. Es un tractor de 450 caballos, tiene dirección en los dos ejes, cabina giratoria, tres puntos delanteros y traseros. Y también viene equipado con telemetría, piloto automático y el piloto automático está preparado con una conectividad ISOBUS que permite la conexión con cualquier tipo de implementos compatibles. Y por último, vamos a ver como implemento grande la Jaguar. La Jaguar es una 960 que está presentando la Jaguar el nuevo sistema ActiSealer que sirve para hacer dosificaciones de productos concentrados. Ya no hay que tener tanto cuidado con el problema de la temperatura por las bacterias porque es un sistema que es un depósito endotérmico, o sea que con eso vamos a solucionar el problema de la temperatura para las bacterias. El ActiSealer es el sistema de inoculantes que se usa para cuando hacemos silo para inocular, como dice la palabra, enzimas para mejorar la fermentación del silo. Normalmente la inoculación se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer usando el sistema de contadores de la máquina. Vos podés setear mililitros por cantidad de toneladas de materia seca o por tiempo. Son las dos formas que más se usan para inocular las enzimas. Aparte del ActiSealer, la Jaguar cuenta con el inoculador que traía siempre, que es un tanque de 300 litros de agua, que ahí es donde se hace la solución con las enzimas. Aparte de las tres máquinas grandes, tenemos una mega enfardadora, una Quadran 3200 y un rastrillo Liner 1700 Twin. Como ya les comenté, la tecnología que traen estas máquinas, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de la Jaguar. La Jaguar también tiene el sistema de mapeo por SEBIS, al igual que la Tucano, tiene un sistema de telemetría, igual que la Tucano. Ya con el sistema de telemetría tiene un software nuevo, la página, que cuando vos descargas los mapas directo de la página, ya te hace, mediante un algoritmo matemático, te acomoda los puntos de cabecera, que generalmente son los conflictivos, donde se
encuentran puntos que no tienen sentido, como rendimiento cero o superposición de puntos. El software que tenemos nuevo en la página elimina esos puntos para ya darte un mapa más limpio. Otra cosa importante en la Jaguar es el sistema autofilm, que el autofilm se usa mucho para, o sea, se usa para mejorar la descarga en movimiento y fundamentalmente cuando abrimos Melga en la descarga mirando hacia atrás. Esto ayuda muchísimo al operario para poder prestarle atención al cabezal y no tanto estar viendo a ver qué pasa con el carro y poder hacer un mejor trabajo. El sistema de autofilm básicamente es una cámara bifocal con dos lentes que reconoce automáticamente el perímetro del carro y el operario selecciona un punto de descarga. El software del autofilm va detectando ese punto y va corrigiendo la jirafa para que siempre llegue al punto que el operario seleccionó. Gracias a este sistema, el operario hace un trabajo mucho más relajado, puede prestarle más atención a la cosecha, al picado, y mejora la descarga y no hay tanto derrame fuera del carro. El sistema de telematics de Class, como nombramos hace un rato, que tienen todas las máquinas de serie, es un sistema que recolecta información cada 5 segundos de un total de más de 200 sensores que tiene toda la máquina. Eso lo va almacenando en un módulo y cada 5 minutos son enviados mediante telefonía celular a un sitio web. Una vez que en el sitio web esté la información, ya sea el sistema, el servicio técnico de Class o el cliente, tiene disponible esa información. El cliente tiene disponible la información de mapeo, rendimiento de su máquina, alarmas, diagnósticos de performance de la máquina y el sistema técnico de Class tiene el acceso a ver las fallas que tiene la máquina para una profesionalización en el diagnóstico y hacer una mejor conjetura de qué repuestos hace falta llevar y evitar ir varias veces al campo. Decimoctavo curso de Agricultura de Precisión ACTECH 2019, los días 11 y 12 de septiembre en el INTA Manfredi. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. En esta campaña fina, hace puntería fina. Fertec Automotriz, más hectáreas por el menor costo. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.